Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Apple Apple Television. Hoy tenemos con nosotros a Azalet Cantú. Hola, Azalet, ¿qué tal? Hola, Dani. Azalet ha venido desde México aquí a España y hemos aprovechado, como no, pues para grabar con ella un vídeo. Azalet, aparte de su visita a España, ha competido hace muy poco en el Campeonato Internacional de Peluquería Canina que se ha celebrado en Calella de Palafrugell y ha ganado la medalla de plata en la categoría Workshop, ¿no es cierto? Sí, claro. Muy, muy bien. Pues bueno, ya que está aquí, quiero preguntarle cómo te iniciaste tú en la peluquería canina, cuál ha sido tu trayectoria hasta el momento. Bueno, yo inicié en la peluquería canina trabajando para un manejador profesional. Después de eso estuve en distintas veterinarias como peluquera. Años después yo inicié mi carrera por mi cuenta en mi casa y después de eso me atreví a montar mi negocio, que es Hollywood Dogs, que es actualmente uno de los más solicitados y completos que hay en México. Muy bien, ¿y hoy qué nos vas a hacer? ¿Qué trabajo vas a hacer para Apple Apple? Bueno, hoy voy a hacer un trabajo de estilo libre en el que busco más que nada mostrar cómo hacer un trabajo bonito y funcional para los clientes. Pues bueno, vamos a ver cómo Azalet nos hace ese trabajo para Apple Apple Televisión. Bueno, la herramienta que vamos a utilizar el día de hoy tenemos estos peines, un peine general para todo el perro, un peine fino para detalles en la cara, en las patas, la máquina con la que vamos a utilizar las salsas y una máquina más fina para los afeitados de los plantares. De tijeras vamos a utilizar una curva pequeña, una de entresaque, una recta pequeña, una recta más larga y una de mezclado. Quiero agradecer a Santi Sarría por prestarnos sus instalaciones aquí en Samoa para grabar este video de Pelapel. Ellos ahorita están trabajando, así que si escuchan algunos ruidos es por el horario laboral. En este video yo quiero mostrarles por pasos de grado de importancia cómo se debe trabajar un perro, porque es muy común que pues tenemos prisa, tenemos tiempo contado, tenemos más perros que hacer y a veces dedicamos más tiempo en cosas que no son tan importantes. No para los clientes, porque ellos son los que menos saben de peluquería. Así que voy a mostrar paso a paso cómo trabajar un perro. El primer paso para empezar a trabajar un perro, en este caso ella que ya está bañada y 100% seca, será hacer los higiénicos. En los higiénicos incluye las almohadillas plantares y el corte sanitario. Esto siempre lo haremos con una cuchilla muy corta para que queden lo más limpios posibles. Cortar las uñas, ya que si lo hacemos después corremos el riesgo de que puedan sangrar o que el perro no se deje y que se estrese un poquito más. Es muy importante.
utilizar un alza 4 números más corta, ya que el pelo de aquí no es necesario para un corte de mascota y esto le dará más duración. El pelo de las axilas se lo vamos a rasurar ya que no tiene función y esto nos dará más duración a nuestro corte. Para hacer el cuello voy a utilizar un recalce más pequeño para darle más definición a la cabeza. Ya teniendo listo el cuerpo con máquina, tenemos que pulir todo y delinearlo con tijera. Ya teniendo nuestro cuerpo prácticamente listo, delineado, corto, con axilas limpias, lo que sigue, el siguiente paso, es hacer la cabeza. ¿Por qué la cabeza? Porque la cabeza es la parte más importante de nuestro trabajo, ya que es la presentación y es lo que los clientes ven. Hacemos el cuerpo, que es la base, y seguimos con la cabeza, que es lo principal, y es a lo que le podemos dedicar más tiempo. Voy a rasurar con un alza el pelo que exactamente cubre la oreja, ya que al ser tapado por la oreja no es necesario. Con la misma alza que hicimos el cuerpo, voy a hacer la mitad del cráneo.
Bueno, ya teniendo lista la cabeza, vamos a continuar con las patas, que es lo segundo más importante de nuestro trabajo. Nuestro último paso para terminar a nuestro perro es arreglar la cola.
¿Habéis visto cómo Aceret Cantú nos ha hecho este freestyle con este caniche? Que por cierto, ¿cómo se llama este perro? Ella es Candela, de Salvatera de Magos. Vamos, agradecemos a sus dueños que nos lo hayan dejado aparecer este vídeo y también, como no, quiero agradecer muy especialmente a Santi Sarriá, que hoy nos ha prestado su local para poder grabar este vídeo. Un placer haber podido colaborar. Muchas gracias, Dani, por haberme invitado. Estoy muy contenta y espero que les guste mucho. No podía perder la oportunidad, ya que venís aquí a España, pues coger y grabar contigo, si no hubiese sido imperdonable. Pues muy bien, nos vemos en un próximo vídeo de Pelapel Televisión. Saludos. Saludos. Bye.